were just, I felt like I could trust her. I felt like we had known each other before. And I just felt like I could have been her in a way. En marzo, Randy daría el primer rasgo de su yo fantasmal con un simple dibujo que hizo para ponerse de emblema en Black Ops 2, poniéndoselo posteriormente en todas sus redes sociales e iniciando el reclutamiento de almas. Randy cuenta que Ember, gracias a su conexión, le había dicho que literalmente debían reclutar almas y que usase internet para ello, llamando a esta agrupación Ember Ghost Squad. Bajo esta creencia, Randy ahora empezaría a animar episodios de una serie donde él, encarnándose en un avatar extremadamente parecido al de Ember, convivía con una agrupación de chicas fantasmas. Para el 2015, Randy subiría un video sketch donde Ember se le aparece con su avatar 2D, terminando por decidirse eliminar su pasado, quemando una caja que se supone que contenía sus personajes anteriormente acabados, finalizando el video por decir que estaba listo, a la vez que llevaba un arma a su cabeza, dando a entender que sabía que al fallecer renacería como una fantasma idéntica a Ember. I don't post like my face on social media much anymore because this isn't who I am, you know? I'm Andrew Blaze, I'm not this here, I'm that. I'm not this, you know? I can't emphasize that enough. And over the last few years, I just hated looking at myself. And it's because it's not me, you know? I didn't just wake up one day and realize that this is who I am. Según Randy, cualquiera que perteneciese al Ember Ghost Squad debía cumplir los requisitos de convertirse en una mujer en alma, ser alguien con pensamientos de acabar con su existencia, y también tener la fiel creencia en el ritual para que tras su fallecimiento renaciese como una fantasma idéntica a Ember. Para él, todos firmábamos un contrato implícito al tener una creencia acerca de lo que pasaba después de la muerte, y en este caso su creencia era que si fallecía renacería como una chica fantasma. Pero mientras tanto, en la vida real, a mediados de año, Randy relata que las burlas sobre su sexualidad por parte de conocidos con los que jugaba Xbox se volverían insoportables, todo debido a que nunca solía hablar de sexo ni se masturbaba. Su padre de igual forma le preguntó si este era homosexual, algo que este negaría, así que sus padres le preparaban lo que él consideró una trampa, llevándolo a una boda de un amigo para que conociese a una chica. Randy cuenta que se sintió realmente ofendido y molesto con sus padres, tachándolos de imbéciles. Sería en este punto a finales de 2015, cuando completaría su nuevo nombre, el cual había comenzado a cambiar por Andrew desde 2013. El motivo por el que cambiaría de nombre sería que desde pequeño siempre había odiado que sus padres le hubiesen puesto Randy, decidiendo por uno diferente. El nuevo nombre que había sido elegido por él sí que tendría más de su personalidad. Esta creencia se originó porque así se nombró a uno de los huracanes que dejó más víctimas de la historia y que coincidentemente se formó en el mismo año que su nacimiento, mientras que por otro lado, el apellido Blaze que agregaría hasta este año y que sería debido a su fascinación por el fuego, algo que se conectaría nuevamente con el personaje Ember McLean, que según han teorizado fans de la serie falleció calcinada, dicha teoría originada a partir del nombre del personaje, ya que Ember traducido al español significa brasa. A estas alturas, Randy deseaba tener no solo a Ember, sino a muchas chicas fantasmas dentro de su universo, estando entre ellas Mackenzie West, a la que describía como su alma gemela, y que probablemente se trataba de su novia fantasmal, admitiendo tener conversaciones mentales recurrentes con esta. Randy llegaría a tal extremo con esta fantasía, que inclusive crearía redes para cada personaje del Ember Ghost Squad, esto en distintas redes sociales donde interactuaban unas con otras, como si él no las manejase. Otro punto importante es que Randy llegaría a pagar actrices de voz amateur para que doblaran a sus creaciones en las animaciones que él hacía. El plan final de Randy era quitarse la vida un 7 de mayo, esto fruto de una intensa reflexión en la cual se agregaba la admiración a sus héroes, Eric Harris y Dylan Klebot. Pero este no se iría solo, llevaría más gente consigo antes de trascender como un fantasma femenino, si el azar lo decidía correcto, lanzando así una moneda para tomar la decisión. I'm gonna flip this 3 times. Or the best out of 3, rather. And if it's heads, I'll do it here. If it's tails, supermarket. That is the tails, folks. Tails. What you need is there's gonna be a loss of me.
tras que la moneda cayera apoyando el asalto, comenzaría a vestir con las mismas playeras que los de Columbine y elegiría el lugar donde ejecutaría su siniestro plan, que sería el lugar que lo mantuvo infeliz por tanto tiempo, el supermercado Wise. Por los finales del 2016, Randy habría comprado dos escopetas idénticas a las que nombraría como Rachel y Mackenzie, nombres pertenecientes a sus creaciones. A la par que practicaba tiro en el patio trasero de la casa de su tío y se tomaba fotografías que postrían redes, este terminaría un video titulado Westburg High Massacre, Goodbye, en donde con su avatar femenino y en compañía de otro miembro del Ember Ghost Squad, atacarían a mano armada un salón escolar que parecía ser el mismo al que él asistía de joven, y que Diefon a continuación me ayudará a narrarles los escabrosos actos que sucedían en él. El escenario es una escuela. Perversas risas femeninas rompen desde un inicio la tranquilidad del lugar, mientras que la canción Anymore del grupo Send Request, que inicia con un riff bastante marcado, da ritmo a la animación de los personajes. Estos siendo los ya mencionados previamente, ambos con escopetas, preparándose para realizar el asalto a un salón de clases. La música, ahora mezclada con gritos de los estudiantes, disparos de escopetas y las risas psicóticas del personaje femenino, crean la perturbadora mezcla del material que termina con el deceso de todos los estudiantes en el aula y mostrando en los últimos segundos a ambos protagonistas con un disparo en la cabeza, haciendo alusión a que se quitaron la vida tras la masacre. Las risas se escuchan una vez más y termina con un fundido a negro. En paralelo, el diario de Randy sería mucho más oscuro que lo público que se podía ver en su canal o en redes, dejando salir fuera cada uno de sus terribles pensamientos. Comentarios racistas, homofóbicos, xenófobos, diciendo que los humanos eran basura, que él era alguien evolucionado y justificaciones a distintos perpetradores de masacres estudiantiles solo se tratarían de la punta del iceberg de estos escritos. Destaco dos por ejemplificar completamente la decadencia mental en la que se encontraba Randy, el cual hacía años llegó a reflejar amor por su madre solo para posteriormente referirse a ella de esta forma en su diario. Al final si mi mamá dice, no tuve ni idea de que estaba tan deprimido, o por qué no vi las señales, debería apuñalarse en el maldito pecho por ser tan estúpida. Quiero decir, honestamente, no voy a ninguna parte a menos que sea necesario, no hablo con nadie a menos que me hablen, no hago amigos, por elección, me visto de la cabeza a los pies de negro, incluso mi sujetador y mis mallas son negros, ¿ya los has encontrado? ¿Y mis bragas negras? No puedo dejar de imaginarme a mí mismo en el Escuadrón Fantasma, ser uno de ellos, ser feliz, matar humanos después de regresar de la tumba, manipular y seducir a los humanos con mi encanto femenino, y luego brutalmente atacarlos y matarlos, con una gran sonrisa en mi rostro. El poder, la venganza, el Escuadrón Fantasma, mierda, lo necesito, y pronto será una realidad. Las ansias de Randy por llevar a cabo su siniestro plan se dejarían ver con distintos posts en sus redes sociales donde daba a entender sutilmente que lo haría, siendo replicado repetidas veces por una chica llamada Rachel Hodd, que bajo el username de Zafiro Mai 13 admiraría a Randy dedicándole varios fanarts y contestando sus tweets como si supiese de qué se trataba todo. Esta sospechosa actitud llevaría a que posterior a todo lo sucedido, la gente investigase al usuario, descubriendo que había sido nombrada en los videos de Randy y que había una gran posibilidad de que supiese lo que planeaba. Sin embargo, y como te lo imaginarás, esta chica se lo reservaría, permitiéndole al protagonista de esta escabrosa historia el grabar más de 20 horas de diarios y videoblogs donde cuenta el odio que tenía por sus padres, a los cuales nunca les importó su depresión y más abiertamente el por qué haría lo que haría, subiéndolo posteriormente una carpeta en la página de descargas Mediafire y publicándolo poco antes de que ejecutase su plan. El 7 de junio del 2017, Randy ya habrá inspeccionado minuciosamente el supermercado planeando el asalto y bloqueando las salidas de emergencia. Cerca de la medianoche de este día, subió todos sus documentos y una animación gigantesca que realizó en solitario tras ser rechazado por múltiples actrices de voz, las cuales se negaron a estar en este proyecto por ser tan violento. Con todas las salidas bloqueadas, Randy se armaría con sus escopetas nombradas a partir de su avatar Ember y su novia Mackenzie, no sin antes tuitear la frase "Adiós humanos, los extrañaré". A continuación, recorrería el supermercado encontrando a la que terminaría por ser la única superviviente, una chica llamada Kristen Newell, la cual sin saber qué sucedía por estar escuchando música con audífonos, no sería consciente de que Randy estaba detrás suya apuntándole y probablemente esperando a que volteara para que
se asustase antes de dispararle. Pasarían 5 segundos y por alguna razón, aún sin comprender, Randy decidiría alejarse de ella para comenzar a disparar contra estantes del supermercado, alarmándola y haciendo que saliese corriendo a un cuarto. Percatándose mientras se dirigía a este cuarto que Randy ya había acabado con 2 de sus compañeros y que justo cuando pasaba estaba finalizando la única persona además de ella que quedaba viva, dirigiéndole una mirada fija a los segundos de ello. Krista, no perdiendo tiempo, correría sin ser perseguida por Randy, llegando a un lugar seguro donde llamaría a la policía, en lo que mientras tanto Randy decidía seguir con su plan de acabar con su propia existencia mediante su escopeta para así trascender como un fantasma femenino. La policía llegaría al lugar solo para encontrar a Krista con vida, a la cual sacarían de forma segura y entrevistarían verificando su historia mediante las cámaras de seguridad. Como último punto para destacar lo sucedido en el supermercado, quisiera comentar que en el diario de Randy, este menciona que a inicios del 2017, un compañero de trabajo llamado Chris le molestaría, alzándole la voz por primera vez a alguien en el trabajo para posteriormente arrepentirse, pues según pensaba, si llevaba a cabo su ataque en ese momento, solo podría acabar con un aproximado de 3 personas, dejando textualmente en su diario la cuestión: ¿cuál es el punto de morir por matar a solo 3 personas? Algo que coincidentemente sería la cantidad de personas que se llevarían su atentado en el supermercado sucedido el 7 de junio del 2017, haciendo que seguro para él, antes de quitarse la vida, el haberlo hecho no hubiese valido la pena, dándole un final acorde al resto de su vida, sin algún tipo de éxito o gloria, ni siquiera siendo recordado a gran nivel en el internet y prácticamente siendo tachado de un perdedor incluso por los usuarios más edgys del ciberespacio. Randy Steyr se trató de un joven problemático con serios problemas mentales que nunca recibió la ayuda adecuada por más evidencia que mostraba a sus conocidos y sus padres, pues este tenía la ridícula creencia de que un psicólogo le cambiaría su forma de ser y por lo tanto su alma, algo que no estaba dispuesto a perder por su relación con Amber, un novio objeto de deseo y escape para no enfrentar a los problemas de una adultez con responsabilidades impuestas por sus padres como el trabajar o la autosuficiencia. Pero creo que Diefan, que es el que estudió psicología aquí y me ha estado ayudando con este video, podría darnos una mejor opinión de este peculiar sujeto. Muchas gracias, Traje, por el espacio que me has otorgado en esta investigación. Es necesario mencionar los primeros indicativos de problemas manifestados en Randy: el intenso miedo al abandono y a la desaprobación de sus allegados, el llanto que presentaba al separarse de sus padres, podía ser uno de los indicativos de un trastorno de ansiedad por separación, el cual se describe como la ansiedad excesiva e inapropiada a la separación de las personas con quienes el niño está vinculado, las pocas habilidades sociales del sujeto, aunado al rechazo constante de compañeros y a la aparente falta de supervisión de los padres, hizo que este camuflajease su miedo al rechazo rechazando él el contacto con otras personas, aunque años más tarde siguió presentando esta necesidad de afecto con los amigos más significativos en su vida, pero debido al final abrupto de dichas relaciones, este decidió volver a su refugio, aislándose del contacto humano, salvo cuando fuese estrictamente necesario, ya sea con el contacto de actrices de doblaje o el anhelo de hacer crecer su canal, que parecía ser lo único que lograba mantenerlo esperanzado. Es curioso observar cómo este anhelo por aceptación social se fue convirtiendo en un rechazo a las personas, mostrando un claro desprecio a las mismas y llegando incluso a manifestar sus deseos de hacer daño a través de animaciones, comentarios y notas. Algo muy llamativo con respecto al caso es la notable obsesión con los dibujos animados. Al estos no ser más que personajes cuyo atributo son limitados, este pudo atribuir todos sus anhelos y ciertas características deseadas a seres no propios de la realidad, otorgándoles el papel de salvadores, al contrario de las personas reales que parece ser lo hicieron a un lado desde los primeros años de su vida. Por los elementos mencionados a lo largo del video, sobre todo los últimos manifestados a inicio de su edad adulta, es probable que Randy Steyr tuviese el trastorno esquizotípico de la personalidad, lo que podría explicar las ideas de referencia con respecto al personaje de Amber. Las ideas de referencia en psicología pueden definirse como la sensación de que determinados sucesos tienen un significado mucho más amplio de lo que podrían ser en realidad para el sujeto, o bien, que éste sienta que las personas se fijan especialmente en él. Aunado a ello, la afectividad restrictiva, la falta de amigos íntimos, el pensamiento mágico que manejaba con respecto a su posible reencarnación como un fantasma femenino, hacen de Randy un sujeto que ante la falta de responsabilidad paterna y a la suya propia una vez comenzaron sus malestares emocionales más significativos, desembocaran en el modo trágico en el que pudimos observar. Te agradezco mucho que nos compartas tu pensar profesional, Difan, y quisiera recomendarle a mi audiencia tu genial canal, donde podrán encontrar las historias de psicópatas al nivel o hasta peores que Randy. Dejaré el canal de Difan en la descripción. Sin más que decir, esta ha sido la historia de Randy Steyr, el youtuber psicópata que quiso ser un dibujo animado.
Hey, gracias por ver el video. Si te gustó, recuerda dejar tu like, compartir y comentar qué otro tema te gustaría ver en el canal. Y si deseas más contenido, suscríbete y activa la campanita. Quisiera dar un agradecimiento especial a Inmensidad Fría, el mayor patrocinador del canal. Recuerda que si deseas apoyar y disfrutar de ventajas exclusivas, puedes volverte un miembro del canal dando clic en el enlace en la descripción. Yo soy el Traje con Voz y continuaré aquí abordando temas de la cultura de Internet.